Hoy presentamos un cura que le importa un carajo el castrismo. A Venezuela se la traga a la dictadura. Y dejadlos que vayan, pa' que se puedan cagar en su madre. El nuncio apostólico designado por Francisco en La Habana le cantó las 40 a la dictadura. Les dijo de gilipollas, de la puta leche, y no se quedó corto. Este cura aparentemente vio la verdadera Cuba. La Cuba que ningún gilipollas quiere ver. Dijo que los cubanos se están muriendo literalmente de hambre. Que no tienen una vida digna, y poco le faltó para decir que los Castro son unos hijos de la gran puta. Dijo entre otras cosas, que la insalubridad y la miseria son muy comunes y que el 80% de la población sufre de ese mal. Dijo para cerrar con broche de oro, que le va a pedir al sumo pontífice que lo deje asignado a Cuba, porque él tiene que ver la caída del castrismo, que será dentro de poco. Coño cura, hace falta que Dios te oiga, para ver si el castrismo se acaba de joder pa'l carajo. El régimen de La Habana exprimió tanto a la Unión Soviética, que terminó por estrangularla. No hay un solo gobierno que se haya arrimado a La Habana, que no se haya jodido pa'l carajo. Sabiendo esto, algunos regímenes del mal llamado socialismo del siglo XXI, se han distanciado de Cuba. No han abandonado su dictadura, pero no quieren demasiado roce. El único come mierda que sigue adulando a los Castros, como si fueran dioses de mierda, es el gilipollas de Maduro, y podéis ver por dónde van las cosas allá. Ya no tienen ni petróleo. El régimen de La Habana se los ha chupado pa'l carajo. Y hasta que no los desangren totalmente, no los van a soltar. Porque el régimen de Cuba es el chupacabras del continente. Ah, y cuando termine con Venezuela, vienen a por los gringos, porque ya en Miami, están dando los primeros pasos. Hablando de Miami. El comité que habéis creado para combatir la injerencia del castrismo en esa ciudad, me parece que están metiendo la delicada pata. Proponen llamar a los alcaldes de las distintas localidades para que eviten que se presente el duro de Marras. Y digo de Marras, porque de buena fe no tienen ni cojones. Yo creo que no deben evitar que se presenten esos gilipollas. Todo lo contrario. Debéis dejarles que actúen, para que podáis cantarle las 40, frente a frente. Yo creo también que se deben presentar para que podáis decirle al castrismo. Os podéis ir con su música y sus gilipollas infiltrados para casa del carajo. Porque Miami es una ciudad de hombres y mujeres libres. No un emporio de castristas e hijos de puta. Hasta aquí las noticias de hoy. Hasta pronto.